Cancha, regresando otra vez. Y bueno, con Jimena. Jimena, tú manejas lo que es gimnasia cerebral. ¿Qué es gimnasia cerebral? Pues que nos explique, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Gracias. La gimnasia cerebral básicamente se basa en movimientos coordinados y cruzados del cuerpo. Okay. Retoma todo el movimiento para retroalimentar nuestras redes neuronales. Okay. Es decir, nosotros cuando recién nacimos, ¿cómo aprendimos? Aprendimos a través del movimiento, precisamente. Ajá. Entonces, gateando, la observación, ¿no? De que nos tocaban, de que gateábamos, de todo eso, así es como se forman nuestras redes neuronales, ¿no? Sí. Entonces, la gimnasia cerebral retoma ese principio y lo aplica. Y ahora lo aplica, pero no nada más para los bebés, ¿no? O para los niños, sino para todas las edades, ¿no? Está bonito. Entonces, la gimnasia cerebral tiene la ventaja de que son ejercicios que los pueden hacer todos. Son muy fáciles, ¿no? No te implica mucho movimiento, no te implica mucha elasticidad, ni mucho menos, ¿no? Okay. Y lo que trabaja pues es la coordinación, ¿ajá? Principalmente la comunicación entre nuestros hemisferios, ¿ajá? Entonces, mi clase está dividida en dos módulos, ¿ajá? El primero nos dedicamos a lo que es la disciplina mental, ¿no? Porque como bien decía Silvia, los problemas de memoria no tienen que ver mucho, o sea, no tienen tanto que ver con un daño en la memoria como tal, sino en la atención. Okay. Entonces, para nosotros lograr una buena atención, tenemos que aprender a disciplinar nuestra mente, ¿no? Poder concentrarnos. Entonces, los primeros, que son 26 ejercicios, están dedicados a disciplinar nuestra mente, a conocer nuestro cuerpo, ¿ajá? Porque es como una reconexión. Porque, como les decía, volvemos a nuestro cuerpo para volver a encender el switch, ¿no? De cada cosa. Eso está padrísimo. Sí, entonces es una combinación muy interesante porque no nada más es de las neurociencias, ¿ajá? O sea, sí se basa en la psicología experimental, pero también tiene una parte de programación neurolingüística y otra parte de meditación. Okay. Porque, pues, entre sus fundadores, que está Paul Denison y Luz María Ibarra, ella se fue a Bali. Exactamente. Y de ahí retomó muchas posiciones de meditación de esa región. Entonces, es una disciplina integral, ¿no? No nada más es el cuerpo, no nada más es la mente, sino que también hay una parte espiritual. Ah, está ¿no? padre. Entonces, de repente, si los alumnos dicen, no, pero ¿cómo si, por ejemplo, cuando vemos los botones cerebrales, ¿no? Pues obviamente nada que ver que no están en el cerebro. Dicen, ¿cómo que no están en el cerebro? Nada, que no nos tocamos ni la cabeza, maestra. No, los botones cerebrales están acá, ¿no? Y dices, ¿pero por qué? Por lo mismo, porque son puntos estratégicos. Claro, porque somos una unidad, ¿no? Exactamente. O sea, no es porque exactamente eso es lo que es el tapping, ¿no? Aquí usa estos lugares. Exacto, el sí, sí, sí. Para sí, son desbloquear energía. Claro. Para desbloquear energía. En este caso es un masajito que nos damos justo abajito de las clavículas. Y que luego duele, ¿no? Y que luego duele, claro, cuando los tenemos atorados, ¿sabes? Exactamente, ¿no? Cuando los tenemos constipados, están estos como la gripe. Entonces, esto hace que se destape y que se abra una conexión cuerpo y mente. Okay. Ah, okay. El cuello hasta acá llega. Se dice que el cuello es lo que separa la mente del, sí, del cuerpo, pues llega hasta acá. Son sus raíces. O sea, ¿qué se sugiere? Sí. ¿Que te des así masajito? Y así, ajá, el masajito me tienes. Sí. Y aparte hacemos el puente con nuestro cuerpo, tocándonos nuestro ombligo. Entonces ahí hacemos el masajito colocando la lengüita en el paladar, así como cuando hacemos la posición en meditación. Y lo hacemos por 30 segunditos. Oh, sí, duele. Está buenísimo esto. Bueno, ¿y qué te puede provocar? Y ya, y dices, realmente, pues no vas a sentir así como, ¡guau! ¿No? Pero lo que está haciendo es un trabajo energético. Ajá. Sí, entonces de repente este tipo de movimientos a los alumnos dicen, ah, maestra, pero pues como que... ¿Para qué? ¿No? Sí, ¿para qué hacemos esto? Como que estamos acostumbrados muy sencillito a, eso, ¿no? A tener una respuesta inmediata, ¿no? Ajá. Pero es el trabajo continuo que va haciéndote que de repente dices, no sé qué pasa, pero después de la clase como que me siento más activo.
¿no? Okay. Eso es la sensación que vas a tener. Okay. Y ya después... Oye, Jimena, una pregunta. Sí, y activo diferente a energetizado, porque hay veces que tú estás muy activo y te mueves por un lado, te haces, pero desgastas energía. Y yo creo que sentirte energetizado es poder canalizar esa energía en un buen sentido, en mejor salud, en poder ser hasta más sociable, ¿no? Porque esa energía la encausa. Exactamente. Creo que por ahí es la enorme diferencia, ¿no? Sí, se da es como una preparación. Todas las actividades nos preparan para el aprendizaje. Entonces, como tú bien dices, o sea, sí nos sentimos activos y todo, pero no andamos así como... Exacto. No, sino estoy no despierto, con cafeína. No es con atención, ¿no? Exacto. Con ganas de hacer las cosas, ¿no? Exactamente, estoy activado. Receptivo. Estoy receptivo, esa es la palabra, exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos con despertar todo nuestro sistema nervioso. Okay. Entonces, es una preparación. Y ya que nosotros manejamos todo esto, entonces ya lo aplicamos, ¿no? En un módulo. Primero, en un módulo que es ejercicios de atención y de memoria. Ah, está buenísimo. ¿No? Que ya empiezan ahí a trabajar ya la parte cognitiva, ¿no? O sea, ya activar esas neuronitas, ¿no? Que de repente tenemos ahí, como decía... Silvia me dio... Apagadonas, ahí, bebé, despierta, chica. Me dio rígida. Como si vieras un aeropuerto y la mitad estuviera apagada. Sí, ¿no? Sí, y eso es lo importante, lo que se propone aquí, lo que yo les digo a mis alumnos, es que en la clase vas a hacer lo que nunca has hecho. ¿Por qué? Porque si quieres lograr lo que nunca has tenido, tienes que empezar a hacer lo que nunca has hecho. Claro. ¿No? Entonces, y de repente dicen, no, pues, ¿qué vas a poner? Sí. Bueno, ya me voy, ¿no? Pero son cosas así como... Ahora sí lo voy a hacer, ¿no? Sí. Y no, simplemente es que ponerles como pequeñas retos, ¿no? Ahora no te vas a venir por tu ruta de siempre, ahora vas a tratar de irte por otra ruta, ahora vas a hacer todo con la mano izquierda. O sea, mis alumnos, todo lo que escribimos, todo lo que... Con la izquierda. Todo con la izquierda, ¿no? Lavan los dientes. Exacto. Son los expertos. Sí, y así me dicen, mis, hoy me rasuré con la mano izquierda. Y todo así, es que los cortados. Y todos marchados, ¿no? Sí. Entonces, a eso los invito, a hacer cosas diferentes, y eso es lo que te da esa flexibilidad neuronal, precisamente. Y eso es en el módulo 1. Ya en el módulo 2 trabajamos lo que son las inteligencias múltiples, ¿no? Okay. Porque pues, gracias a Dios, todos somos buenos para algo, y también claro, algunos tenemos guardadas otras cosas, ¿no? Y otros, la verdad es que tenemos muchas preconcepciones también, ¿no? No, es que yo para las matemáticas soy mala y me negué y sí, la bueno, música no es lo mío. ¿No? O la música o lo que sea, ¿no? Entonces aquí les doy la oportunidad de volverlas a retomar, ¿no? Está buenísimo eso. De darse la oportunidad, y como dice Silvia, lo padre es que ya no estamos ahí por el 9, por el 10, ¿no? Sino que por placer, claro, exacto, por conocer, ¿no?, otra área de tu vida. Entonces, ¿no?, empiezan a darse cuenta que pues no son tan malos, ¿no? O si todavía se les dificulta, lo están intentando y de repente ya se van dando cuenta el cambio que van teniendo, ¿no? Pero es eso, les doy la oportunidad de que lo experimenten, claro, ¿no? Porque pues de repente en la vida cotidiana no lo vamos a tener, ¿no? Entonces aquí ya, en la clase como que les doy esa oportunidad, ¿no? Y si nos das una probadita nomás para que se queden picados de un ejercicio de gimnasia de cerebral. De un ejercicio, hay de los de disciplina que son como los que acabamos de hacer. Otro que le sugieras al público que haga, ¿no? Y muy ya chiquito. Le active algo, ¿verdad? Hay uno muy, muy básico, ese ya es de los ejercicios avanzados, pero es muy básico y es súper popular, yo creo que lo conocen mucho, que es así, te agarras la nariz, la oreja, palmada, nariz, oreja, palmada. O sea, cambias las manos nada más, ¿no? Ajá, okay. Sí. Ahora sí, vamos a hacer así en el periférico, ¿eh? Cuando esté la manifestación, tú, haces gimnasia. Así, índice meñique, índice meñique. Muy bien. Y les digo que a todos nos sale el rockero que lleva dentro. Porque no, sí, tu cerebro, y es esa parte de que se están cruzando las señales, ¿no? Entonces, en lo que se aprende el hemisferio derecho, ¿no? A compartir con el derecho, ¿no? Con el izquierdo.
pues ahí está, nos atoramos, ¿no? Y luego ya después. Ah, están buenos, ya con que se lleven esos estamos no, bueno, uno más. Somos unas golosas. Fíjense que nos lo enseñaron desde el kinder y yo no sabía que también era de gimnasia cerebral, y es el famoso witchy witchy araña. Ah, witchy witchy. ¿Pero no vas con el chiquito? No, tienes que ir pasando. Ajá, tienes que cambiar, así, empiezas desde el chiquito al gordito y luego del anular al anular. Ah, ok, todos van con el, ok. Es pues más complicado, me enseñaron chueco. Ay, sí. es el de este y este. Ajá, empiezas luego, este, sí, con luego, el chiquito. Luego el gordito subes, con este. Subes, te vas acá. Ajá, subes y vuelves a pero ese, con esa. Y ahora ya, después, y vas con el anular. Anular y gordo. Ajá, anular y gordo, y luego otra vez anular y gordo. Medio y gordo. Medio y pulgar, medio pulgar, y e índice y pulgar, índice y pulgar. Y ahí. Ah, ¿viste? Es que no sabes si eran cuáles con cuáles, ¿no? Sí, y al pues final les pongo con todos esos pasos una tabla gimnástica. Ay, qué padre. Qué maravilla. Cuando termine el cuatrimestre. Ahí los invitamos. Fíjate que Jimena mencionó dos materias, bueno, dos estímulos, y nosotros tenemos también la materia de música. Introducción a la música desde una forma, se llama de lo clásico a Hollywood. Entonces vas con un viaje musical que te permite trabajar también los hemisferios cerebrales, y también tenemos la materia de programación neurolingüística. No, está súper complicado. Entonces, sí, la verdad. Nada, no estoy haciendo hijito, que es que nada. No, nada, nada. Claro. Aquí hay una opción maravillosa. Claro. ¿Para qué? Para que sean muy funcionales y se vayan a competencias con sus nietos y van a ver. No, después los nietos se acerquen a ustedes y dicen: ¿qué estás haciendo? No, pues, ¿qué has cambiado tanto? Imagínate esa convivencia de los abuelos y los niños de una manera creativa. Es bellísimo, ¿no? No es el abuelito que se queda ahí. No, a lo mejor estos retos. Sí pasa, Didácticos o cosas así. Está bien. Sí lo comparten. A mí me pasa mucho que hay varios ejercicios que de repente ya me llegan mis alumnos y me dicen: ay, se los puse a mis nietos y les encantó y les gusta. Y, oye, pásame el abecedario, por ejemplo, porque, y a los chavitos les puse así, hay un abecedario que es no lleva, bueno, es el abecedario y abajo tiene que tienes que mover una parte del cuerpo, ajá. Entonces ahí combinas tres atenciones: corporal, visual y auditiva, ajá. Entonces sí, y a los niños les encanta. Pero bueno, de este bloque, gracias Simena. No, gracias a ustedes por compartirlo. Y bueno, pues una opción más y regresamos con otra opción.